Hola, muy buenas a todos, gente. Soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar cómo podemos deshacer correos que hemos enviado en Gmail. La verdad es que es un tutorial muy sencillo y tengo tutoriales relacionados con seguridad en Gmail y distintas funciones de este fantástico correo que, bueno, pues dejaré por la descripción del vídeo o aparecerán distintas miniaturas ahora mismo para que podáis ir a esos vídeos, ¿de acuerdo? Y si no, no son miniaturas, son anotaciones, para que tengáis un poquito de más información. En este caso lo que vamos a hacer es deshacer correos enviados en Gmail. Muchas veces nosotros cometemos el error de escribir algún tipo de falta de ortografía o escribir frases que no queremos enviar o que no habíamos pensado y las hemos enviado, ¿vale? Os puedo decir que tenemos la opción de deshacerlo, ¿vale? Deshacer ese envío y dejarlo y volverlo a editar, evidentemente, para pues enviarlo de esa manera correcta como lo queríamos enviar, ¿vale? La forma es muy sencilla, eso sí, tenemos un plazo de tiempo de 30 segundos, ¿vale? Ya después de 30 segundos no vamos a poder deshacer el envío. Entonces, dicho esto, vamos a proceder con lo que es el tutorial y nos vamos a ir aquí al correo, al Gmail, ¿vale? Estará apareciendo todo borroso, evidentemente, es información confidencial y no creo que os interese. Así que nada, vamos a lo que realmente nos interesa, cómo podemos habilitar esa función para deshacer, pues... mensajes que no queremos que lleguen, ¿vale? Entonces simplemente le damos aquí a la tuerca y le damos en configuración, ¿vale? Hacemos clic en configuración y ahora aquí tenemos que irnos aquí a esta pestañita, a esta etiqueta que pone deshacer el envío. Como veis, bastante sencillo y únicamente lo que tendríamos que hacer es hacer clic en habilitar, opción deshacer el envío. Aquí, como veis, tenemos periodo de la cancelación de envío 10 segundos, ¿vale? Nosotros lo vamos a poner en 30 segundos. Es una tontería dejarlo en 10 segundos, yo creo que lo bueno sería dejarlo en 30, ¿vale? Pero esto cada uno ya como vea, ¿de acuerdo? Cuanto más tiempo tengamos para deshacer el envío, pues mejor, ¿vale? Entonces, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es darle en guardar cambios. Perfecto. Ahora vamos a probar simplemente para que veáis un poquito cómo funciona. La verdad es que funciona realmente bien, así que le vamos a dar en redactar. Vamos a redactar un correo y lo vamos a enviar a, por ejemplo, pues este usuario. Vale, este usuario por defecto que tengo por aquí montado. Y lo que vamos a hacer, pues escribimos, por ejemplo, cualquier historia, nos confundimos, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar en enviar. Como veis, aquí ahora nos va a aparecer esta etiqueta, este mensajito para deshacer el envío pues que hemos hecho, ¿vale? Si nosotros nos hubiésemos equivocado. Nos va a aparecer durante 30 segundos, el momento que pasen esos 30 segundos ya no podremos hacer nada, así que tener cuidado con eso. Y nada, vamos a deshacerlo. Le damos simplemente en deshacer. Y el mensaje automáticamente se ha deshecho y tendríamos la posibilidad de volverlo a editar. Simplemente nos abre otra vez pues la pestaña para redactar el mensaje y podríamos volver a editar el mensaje y volverlo a enviar. Como veis, es un método bastante sencillo, muy fácil y que nos puede sacar de muchos apuros. Espero simplemente que este tutorial os haya gustado, sobre todo que os haya servido y que por lo menos pues alguna pues, situación bochornosa os podáis ahorrar con este pequeño vídeo. Nada, gente, con esto me despido, nos vemos en el próximo tutorial, un saludo a todos y...